Sí, por supuesto. Por favor, toma asiento. ¿Qué tienes que hacer para tu proyecto? Tengo que tomar fotos y analizar las obras de arte. ¿Y cómo te puedo ayudar con eso? ¿Podría analizar tus obras? Sí, por supuesto. Pero va a ser más fácil si vamos a mi estudio. ¿El estudio? Sí. ¡Perfecto! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Entra, entra. Gracias. Aquí está tu agua. Oh, gracias. ¿Puedo tomar notas? Sí, por supuesto. Ok, podemos empezar con lo básico. ¿Cómo te llamas y dónde naciste? Me llamo Diego Rivera y nací el 8 de diciembre en Guanajuato, México, 1886. ¿Y me puedes contar sobre tu juventud? Sí, cuando era niño nací con un hermano gemelo, pero se murió cuando tuvo 2 años. Y también de niño tenía mucho éxito en el arte y por eso mis padres me inscribieron en el San Carlos Academia de Arte Fina. Y allí aprendí la pintura tradicional y esculpir técnicas hasta que gradué en 1905. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué hiciste después de eso? Después de mi tiempo en el San Carlos Academia, el gobierno me patrocinó para viajar por Europa y estudiar los diferentes estilos de arte como el impresionismo, el realismo y mi favorito, el cubismo. En Europa fui a España y París, pero después viajé a Centroamérica, a México y a Cuba. Antes de la próxima pregunta, ¿me puedes agarrar otro lápiz? Ese no se siente. Sí, por supuesto. Aquí está tu otro bolígrafo. Oh, gracias. Próxima pregunta. Mientras estaba en la escuela, ¿cómo comportaste? Me porté muy bien por mayor parte y trabajé muy excelente. Pero porque era un niño, también a veces era un poquito travieso. Y me metí en las cosas de otros niños y especialmente mi mejor amigo, Gerardo Murillo. Parece que eras igualito a los restos de los chicos. Ya que completamos lo básico, ¿puedes contarme sobre sus obras famosas y más importantes? Sí, por supuesto. La mayoría de la gente me conocen por mis murales grandes y mis pinturas tradicionales, pinturas como el cargador de flores y el festival de flores. Pero para mi carrera artística, yo considero mi primer paso éxito el día que mis padres me inscribieron al San Carlos Academia. Y ese día abrieron muchas puertas que me guiaron mi futuro para ser muy exitoso. Oh, alguien a la puerta. Ahorita regreso.
Mira que me llegó en el correo. Yo pienso que lo voy a nombrar Nacho. Ay, qué precioso. ¿Qué otras cosas me puedes decir sobre tu carrera? Yo pienso. Oh, damn. Yeah, I was supposed to say contar, but Okay, ¿qué otras cosas me puedes contar? Alright. We'll just start off with. No, they have to come in again. Alright, hold on. Whew. Whew. Oh, you're fat. Alright. Okay. Listo. Mira que me llegó en el correo. Yo pienso que le voy a nombrar Nacho. Ay, qué precioso. ¿Qué otras cosas me puedes contar? Yo pienso que el día que decidí que el estilo de cubismo va a ser mi estilo personal, ese fue un día muy especial y estabilizó mi futuro. ¿Por qué elegiste cubismo? Escogí el cubismo porque me gustaron las ideas políticas durante las revoluciones en Rusia y en México, y también quería representar las poblaciones de trabajadores o los campesinos. ¿Cómo fue tus relaciones con las figuras políticas? Normalmente me junté con Emiliano Zapata, Vladimir Lenin y Nelson Rockefeller. Emiliano Zapata y Vladimir Lenin, normalmente nos fue bien cuando nos juntamos porque tuvimos muchas ideas en común, pero Nelson Rockefeller no casi me gustó ese hombre porque trató de destruir uno de mis murales. ¿Qué pasó con esta obra? Pues la familia de Rockefellers me contrataron a pintar un mural en el edificio de RCA en la ciudad de Nueva York, y incluí la figura Vladimir Lenin, y no le gustó la familia porque él apoyó el comunismo y por eso trató de destruirlo, pero mucho del público me apoyaron y no querían que lo destruyeran. Oí que tenía mucha atención. ¿Había un periodo que no estuviste haciendo mucho arte? Sí, el periodo cuando me divorcié con Frida Kahlo, era un tiempo muy lento y triste, pero nos casamos otra vez un año después y todo estuvo bien después de eso. En conclusión de tu carrera, ¿cuáles son las obras más importantes? Además de cargador de flores, vendedora de flores, man at crossroads y la creación. Me gustan muchas, o me gustan mucho las obras de la industria de Detroit. Mural en el Palacio Nacional. Y la pintura del líder agrario, Zapata. ¿Me podrías ayudar a analizar sus obras? Sí, por supuesto. Ahorita voy a analizar el cargador de flores. Esta obra se llama El cargador de flores y fue completado en 1935. Fue ilustrando sobre una época de trabajo y los desafíos de los campesinos. Un tema de la ilustración será las luchas de los campesinos y los esfuerzos del trabajo duro. Esto parece con el hombro que no puede mantenerse con la carga de flores pesados. El estilo de la ilustración es muy bien hecha. Rivera usa pasteles de aceite con mucha estrategia. Trae colores brillantes encima de unos colores oscuros. El propósito del artista es dar una representación visual de la lucha de los campesinos. Murales de industria de Detroit. Este mural se llama
los murales de la industria de Detroit y fue completado en 1933. El contexto es después de la Gran Depresión y después de la Marcha del Hambre, donde trabajadores que fueron despedidos estuvieron protestando porque tuvieron hambre y necesitaban trabajo. Los temas que incluye este mural es la industria y la identidad, el origen del Ford Motor Company y el uso de cadena de montaje fueron excelentes puntos para incluir en este arte porque representaban la población y la idea revolucionaria que cambió todo el juego. Y también porque Ford Motor Company era el centro industrial del mundo, quería representar eso Diego Rivera en este mural. El estilo es realismo. Y se ve eso con el Ford Motor Company atrás, donde están todos los trabajadores. También puedes ver que hay trabajadores de muchos colores. Y también todos están trabajando juntos. Y también puedes ver que las máquinas se ven reales también. La intentación es capturar la imagen que tenía la revolución de la cadena de montaje y dar identidad a Detroit por su esfuerzo en los Estados Unidos y el mundo de industrial. Esto se puede ver también con las máquinas, los trabajadores, los colores y el proceso de crear el carro durante las cadenas de montajes. Y mi mural en el Palacio Nacional de... Esta obra se llama El mural en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Esta obra representa la historia de México y tomó a Diego Rivera desde 1929 hasta 1935 para completar este proyecto. El mural representa la historia de México en una ilustración. Rivera enseña un cuento con solo un mural. Muchos temas están en esta ilustración, la tema de la pobreza y el trabajo y también la tema de la unificación de las personas. Usando colores brillantes y oscuros, Rivera usa un estilo muy inteligente para representar su población. El propósito es dar una representación nacional de un cuento del pasado. Ahora puedo terminar mi proyecto con mucha información y una reflexión en una artista con un impacto tremendo. ¿Podemos tomar una foto? Sí, por supuesto. Okay. Adiós. Adiós. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer, me conmueve.